3 horas. Fuertes precipitaciones comenzando en 2 minutos. Presencia de descargas eléctricas, se aconseja tomar los recaudos necesarios. Ahora, las noticias. Terrible video encontrado en internet. De origen ruso, el video fue subido ayer a la red. Advertimos a los espectadores que las próximas imágenes contienen un alto nivel de violencia. Да вы все нормально? Номера ты запомнил? Нет, soy yo. Berenice. Thank you.
Los rayos ultravioleta causaron el aumento de cáncer de piel y otras afecciones.
Según nuestro Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, los cánceres de piel aumentaron en un 300% entre el 2010 y el 2015. Este aumento espectacular y alarmante, que también ha triplicado la mortalidad a 1.400 casos anuales de personas que sufren de extrema fotosensibilidad o mal de Núñez, coincide con el debilitamiento de la capa de ozono de la estratosfera a la altura del continente de los hielos. Algunos grupos ecologistas aseguran que dentro de 5 años la incidencia de este fenómeno sobre la salud de la población puede ser similar o incluso mayor que la producida por el SIDA. Por el atentado a la central nuclear de La Plata. La explosión ya causó 70 muertos, pero los especialistas en medio ambiente están consternados por la liberación de determinados gases a la capa de ozono. Los mismos advirtieron la presencia de una neblina atmosférica causada por la quema de biomasa en la central de La Plata, que cubriría la totalidad de la ciudad en los próximos 45 minutos. Advertimos no entrar en contacto con la misma debido a su condición altamente tóxica, cerrar puertas y ventanas y permanecer en sus hogares hasta el término de la alerta. Nada, en algo que leí. ¿Importante? Algo completamente trivial. ¿Qué historia más importante? Thank you.
Buenos Aires la temperatura 15 grados, humedad 50%. Estamos felices por informar la finalización del periodo de alerta. Sin embargo, recomendamos el uso de máscaras de gas durante los primeros 7 días a la extinción de la niebla atmosférica. Comenzamos con el resumen informativo. El gobierno está dispuesto a duplicar la inversión en la terraformación de Marte. El presidente anunció que serán 300 los millones de pesos destinados al proyecto mundial de volver a Marte habitable. El objetivo actual de la misión es la importación de agua desde el asteroide Ceres al planeta rojo. Esperamos poder tener prontas y positivas noticias referidas a la misión. Oh,
9 de la mañana en la ciudad, 22 grados, 25 la sensación térmica. La importación de agua desde el asteroide Ceres al planeta rojo fue todo un éxito, asegurando una nueva conquista en la terraformación de Marte.